señores. Hoy nosotros tenemos un camión de 99 de 5 toneladas. Está bastante destruido, pero está funcionando bien. Y tenemos este. Nosotros vamos a mostrar el funcionamiento de este camión. Las llantas y las ruedas están en buenas condiciones y con todo el año de 99 no tiene unos 50% de tiene un 50% de oxidación. Y ese camión fue usado para construcción y tal, entonces está bastante destruido el parachoques y no va a tener repuestos, tengo que ver, pero va a ser de buen uso si usted comprar también. Estamos adentro del camión, ahora veamos si el camión está en buenas condiciones en la partida. Tenemos las luces. Mira qué lindo. RPM también, responde bien. El aire acondicionado también está saliendo bien. Oh, mira. Tenemos radio acá. Pero yo no sé cómo funciona esto. Mira. Ah, ¿no sale? ¿Sale o no sale? No sé. ¿Puede funcionar o no? Ahora veamos las puertas. Como pueden ver, tiene bastante oxidación en las puertas, en el techo y en los frames. En el uso no va a tener problema, pero bueno, nosotros no usamos bastante así en esta condición, pero para usos bien pesados, como en las construcciones o para otras ocasiones, quién sabe. Como pueden ver, en las estructuras son de madera y acá es hierro, pero no tiene bastante oxidación. Las ruedas son casi nuevas. Como pueden ver, no está malo. Ah, mira. Los frames principales están en buenas condiciones, sin accidente. Como pueden ver acá también, las ruedas son casi nuevas. Por abajo está así. Entra dos baterías grandes. Me gustan estas. Y acá podemos ver que bien, es original, no tenía problemas. Y finalmente, puerta del pasajero. Perdón. Ahora veamos el funcionamiento del quincho.
dar duda.